Bueno, buenas tardes a todos y disculpad porque no hemos podido hacer este programa en directo por problemas de sonido, sobre todo porque no se escuchaba a nuestro entrevistado. Y bueno, como ya he dicho al principio, vamos a ver un pequeño programa sobre el tema de los torneos a 13 puntos, las partidas 13 y los torneos no federados, que son dos cosas que le interesan mucho a la gente. Y para ello tenemos a Javi Ortiz, tenemos a Antonio Betancor. Y tenemos a Manuel Alcolea, que nos van a acompañar para, pues bueno, para dar un poco su opinión y ver también un poco cuál es su punto de vista. Y sobre todo Javi Ortiz, que ha hecho una entrevista, una encuesta que la hizo en Facebook, nos va a explicar también un poco cuáles son los resultados que le han dado esa encuesta y bueno, y qué es lo que se piensa de la petanca esta también, los torneos no federados, que cada vez hay más y creo que está perjudicando pues bastante a la petanca federada, ¿vale? Quiero darle las gracias también a Electricidad Soto, David Soto, que se ha hecho patrocinador también de Petanca Cero y colabora con nuestra iniciativa de poder hacer todas estas cosas. Y así que nada, aquí le damos las gracias. Bueno, pongo en pantalla ahora mismo a nuestros invitados, que ya los tenemos aquí. Antonio Betancor está ahora mismo en pantalla. Buenas tardes a los tres. Hola, Pablo, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí. Javi, como ya he presentado, cuéntanos un poco cuál fue tu resultado de la encuesta que hiciste en Facebook y bueno, el general un poco, ¿no? De la petanca nacional. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel, por hacerme partícipe de este programa. Antonio, ¿cómo estás? Nos conocemos desde muchísimos años. Igual, muy bien. Y Manuel también, encantado de volver a verte. Bien, la motivación de esta pequeña encuesta que realicé fue que normalmente cuando nos vemos casi todos en las diferentes competiciones que hacemos a nivel nacional, pues siempre sale el comentario, la partida que he perdido por 4 a 5, la partida que he perdido por 7 a 6, el pito, la pérdida de tiempo durante la partida pito. Bueno, siempre. Y parece que desde que se instauró el pito en la mayoría de competiciones, pues incomoda un poco esa forma de jugar, que creo personalmente que ha cambiado bastante la forma de competir en el deporte que nos gusta. Y bueno, se me ocurrió hacer una encuesta cuantitativa en la cual lo que quería saber única y exclusivamente es cuánta gente había a favor de las partidas a 13 y cuánta gente había a favor de las partidas a toque de pito. Y poco más, al final, bueno, participaron en la encuesta aproximadamente unas 600 personas, un poco más de 600 personas, con unos resultados bastante apabullantes de un 95,4% de personas a favor de las partidas a 13 puntos y un 4,6% de personas a favor de las partidas a toque de pito. Claro. Es cierto que, bueno, pues la mayoría de los que competimos, pues quizá estamos a favor de las partidas a 13 puntos, pero bueno, creo que era el momento de reflejarlo en una encuesta y de dejarlo por escrito, pues bueno, para que quien quiera lo aproveche y quien quiera pues le saque partido a esa encuesta. Poco más, Claro. al final era saber un poquito los números y dejarlos por escrito. Claro. Tú, Antonio, desde la Federación Española. El sentir que vosotros tenéis de la gente de la petanca y bueno, yo sé que ya, por ejemplo, en el último campeonato de España como que se alargó un poco las partidas, ¿no? Pero tú desde la Federación Española de Petanca, que ahora estamos con Liga Sport y todo ese tema, ¿tú ves factible el tema de volver a las partidas a 13 tiempo, a 13-0, a 13 puntos, vamos? Bueno, como comenté antes, se lo dije a Petit Comité, a Javi, digo, hizo una encuesta entre comillas ventajosa, porque los que somos deportistas y hemos jugado muchos campeonatos y competimos, por supuesto que nos gusta la partida a 13 puntos. Esa emoción de las partidas a 13 nunca la vamos a conseguir en las partidas a tiempo. Porque no, sí. Nuestro sentir desde la Federación Española. Ya lo hemos demostrado esta temporada, que hemos dado un pasito y si antes empezábamos las partidas sin tiempo a partir de cuarto, este año lo estamos comenzando a partir de octavo. Solamente la primera fase la estamos haciendo a tiempo y ojo, estadísticamente en los campeonatos que llevamos, casi el 90% de las partidas a tiempo se están terminando a 3, es decir, cada ronda estamos hablando de tal vez 3, 4 partidas que no se terminan dentro de a 13 puntos. Pero en nuestro sentir, si por nosotros fuera,
Por supuesto, pues intentaríamos hacer todas las partidas de tiempo, pero en los campeonatos de España tiene sus matices. Ya vimos en la Argentina que terminamos tardísimo la competición, porque se dieron dos finales, que cada final tardaron 2 horas de final. No es lo normal tampoco, 2 horas de final. Pero no podemos arriesgarnos a ese tipo de, a ese tipo de situaciones, porque los deportistas viajan, todos vienen desde una punta de España diferente, y nos arriesgamos a perder vuelos, a perder enlace, y no podemos hacerlo. Sí, pero si por nosotros fuera, si pudieron, ojalá pudiéramos empezar un viernes, por ejemplo, una competición y terminar el domingo, pero ya se estuvo haciendo una época y era complicadísimo también para los desplazamientos de los deportistas que llegaron ya a jugar un par de rondas. Nuestro sentir, y por nosotros fuera, preste todas las partidas, pero hay que matizar. Y tú, Manolo, tú que eres además jugador y... Yo, si me dan a elegir a 13 puntos de toda la vida, es lo que también dice Antonio, que es que te echan a esas partidas de menos, a esas partidas a 13 puntos, la fuerza a intentar subir una partida, a intentar remontarla, pues ya no ocurre con el tiempo. Luego con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre en varios torneos? Hay gente que también se utiliza muy bien el tiempo, sabe cómo jugar con el tiempo. Hay jugadores que lo llevan a cabo súper bien, hay otros jugadores que lo utilizan mucho. Si no está el árbitro por delante, pues no hay problema. Es que tiene su tarea. Las partidas con tiempo lleva a malas situaciones, porque hay jugadores, entre comillas, muy... vamos a ponerle justo suspensivo, que te intentas hacer una partida con consumiendo el tiempo. Entonces... Por eso no es la esencia de la petanca, la partida de tiempo. No, pero te han dado muchos casos. Te han dado muchos casos de gente, te coja mucha gente de eso. Al final van a ganar por tiempo, pero no quiere decir que las han ganado por tiempo. Quieren decir que es que han perdido mucho tiempo. Y a lo mejor han ganado, ¿no? Los demás han ganado a 8-2, 8-3. Pero es que se han tirado toda la partida solamente perdiendo tiempo porque no había un árbitro de lado. Y también es penoso, la verdad. Yo te pongo un caso de hace años, jugándome una previa para el Campeonato de España de dupleta, que pierdo la partida para pasar al Campeonato de España, la pierdo 4-3. ¿Cómo se te queda la cara? Y tirándolo al bolo para ganar la partida. Encima. Antonio, yo tengo 3 partidas en mi currículum en los Campeonatos de España, 3 partidos para entrar en los 4 primeros en semifinales. 3 partidas perdidas, las 3, 13-12, cuando se jugaba sin tiempo. Vale. Y las 3 partidas he perdido 13-12, pero con una satisfacción tan grande. Si hubiese jugado con tiempo, la actitud de los jugadores, todos hubiésemos cambiado seguro. Claro. Porque Javi, tú Javi, perdona, la... que te mueve también ahí a estar en Francia jugando y todo ese tema. Al final, ¿cuál es la solución? Porque yo creo que también el tema del sistema suizo internacional, el meter 5 partidas para poder clasificarte, al final yo creo que eso también influye en que tú no puedes jugar 5 partidas más 3 o 4 en el directo sin tiempo, porque lo que está diciendo Antonio es totalmente cierto. Tú te vas un montón de tiempo, la gente tiene que coger vuelo, tiene que sacar vuelo, o sea... Tú calculas más o menos normalmente, la gente normalmente, los equipos que siempre suelen estar ahí arriba, pues se sacan el vuelo a partir de las 2 por si llegan a una semifinal o una final. Pero claro, tú lo que no puedes es terminar un torneo a las 4 de la tarde y perder un vuelo o lo que sea porque el torneo se alargue, ¿no? ¿No crees tú que el tema del suizo internacional haya afectado también un poco? Yo, José Mari, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Es un tema que alguna vez cuando nos hemos visto también ha salido, que lo comentamos. Pero yo creo que hay diferentes matices. Estamos en un deporte, y yo creo que la Federación Española es la primera que fomenta la petanca como deporte, no como hobby, en el cual tenemos estipulados unos horarios y llevamos muchos años sin movernos de esos horarios. ¿A qué me refiero? Yo te voy a poner un ejemplo porque a mí me gusta hablar con ejemplos. Yo tengo familia, yo juego a fútbol, tengo familia, mi hija juega a baloncesto. Cuando mi hija va a un campeonato de España de baloncesto, yo no cojo los vuelos para volver a las 2 del mediodía. Cojo los vuelos pues para volver a última hora de un domingo, porque
El campeonato dura 2 días, 3 días, o los días que la federación o que te lo organiza, pues haya estipulado. Aquí es cierto, insisto, que Antonio tiene toda la razón, en que cogemos los vuelos para llegar un viernes por la tarde y para volver un viernes después de comer, para volver un domingo después de comer. Quizá lo que deberíamos de hacer es alargar vuelo para poder solucionar esas partidas, como ha pasado este fin de semana, este pasado fin de semana en Isla Cristina, que las finales se alargaron un poquito más de la cuenta. Claro. Es cierto que si tú te vas a un campeonato de España y coges un vuelo a las 3, pues vas apretado. Claro. Bueno, como si yo voy a trabajar y tengo una reunión a las 5 de la tarde y me cojo un vuelo a las 6 de la tarde, pues iré apretadito. Claro. Quizá todos debemos de cambiar un poquito la forma de pensar, y cuando vamos a un campeonato de España debemos ir a un campeonato de España a participar y a competir. Y si los vuelos tienen que salir a las 7 de la tarde, es cierto que habrá matices, hay aeropuertos en los que no hay mucha rotación. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, que todos los vuelos... Claro. Yo te iba a decir eso, primero, que todos los vuelos, muchas veces los aeropuertos, las combinaciones no son siempre muy factibles, y después que seguramente los precios de los vuelos pues cambiarán bastante también, porque no es lo mismo a lo mejor con un vuelo que sale a las 2 que con un vuelo que sale a las 9, que también es lo que todo el mundo. O sea, tío, los costos también a lo mejor encarecerán bastante el viaje. Segurísimo que hay muchos matices. Una gran solución es intentar empezar los campeonatos, y sobre todo, estoy hablando de campeonato de España, que es lo que me afecta a mí como representante de la FED, empezarlos los viernes, que antes se hacían, y ahí debería tener el apoyo de los clubes, los apoyos de las territoriales, y si hay un sobrecosto, las territoriales deberían aportar un poco para que los clubes pudieran desplazar. Claro. No es lo mismo que antes, Javi, llegar un viernes por la tarde que no te da absolutamente tiempo de nada, que si tú llegas el viernes al mediodía, igual puedes tirar una o dos partidas de ese sucio internacional. Claro. Y adelanta bastante. Claro. Pero sí, el tema económico no influye en ese tema si nadie apoya la situación. Yo creo que entre todos podemos encontrar fórmulas para volver. Insisto, la Federación Española ya ha vuelto a las partidas que crecen. Son los primeros que han liderado ese cambio. Sobre todo a partir del grupo suizo, cosa que creo, os lo aseguro, que el problema está más en los Open que en los campeonatos de España. Totalmente. Luego, el matiz del grupo suizo internacional, no, eso es muy difícil. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero bueno, yo creo que eso al final es un... Yo nunca he estado a favor de las cosas, son blancas o negras. Siempre hay un término medio que les puede gustar a todos. Claro. Pero dije, bueno, a lo mejor vaya la pena o jugar el viernes o intentar modificar horarios, determinar las partidas. Yo qué sé, al final los campeonatos se suelen jugar en épocas en las que la temperatura es buena. Otro de los criterios podría ser que para organizar un campeonato en España, el club organizador o la federación organizadora pues tenga un coma de luces para jugar partidas por la tarde y noche. Claro. Es otro criterio más. Es otro criterio. No sé, yo creo que con la gente que hay, con las ganas de mejorar que hay en este deporte, se ponen otras fórmulas. Claro, claro. Y lo que tú dices, el gran problema está en los Open. Que los organizadores de Open, y me parece bien su afán por intentar recaudar para que les cueste lo menos posible, intentar meter el mayor número de equipos. Una competición con 128 equipos, ya te digo yo que es complicadísima meterla y encajonarla en un fin de semana, a no ser que busque el sistema de competición que muerte súbita y tal, para jugar. Ya sabemos lo que pasa en ese tipo de torneos, que terminan a altas horas de la madrugada. Y o sea, deportistas, técnicos, organización, todos necesitan un descanso, todos necesitan un respeto, hay que comer, hay que descansar, y en esos campeonatos se va full, ¿eh? Y lo digo yo, lo dice Javi, que lo ha visto también, sí. Y lo dice todo lo que sí, todo lo que yo creo que quizá habría que darle una pensada a esos Open, porque si quieres hacerlos grandes en cuanto a número de inscripción, a lo mejor no tienes que contemplar el sistema suizo internacional y tienes que hacer el suizo de toda la vida. Claro. Por ejemplo, al final son 3 partidas y luego eliminatoria directa. Bueno, son 2 partidas menos. Sí, bueno. Sí, efectivamente. ¿No? 2 o 3 partidas menos, pero bueno, al final el malestar general recae sobre todo en esas competiciones de 3, 4 estrellas, en las que te desplazas una kilometrada. Lógicamente, en los campeonatos de España, por suerte, muchos
sobre todo las federaciones grandes, tenemos una subvención y sueles costearlo, por lo menos te lo suelen costear una parte, pero cuando tú vas a un campeonato, a un Open, al final te lo sueles costear tú económicamente. Entonces, sí. Llevarte la kilometrada de ir donde sea para perder 5 o 6, o 7-3, o 7-5, o con un resultado así, pues te queda un rebusco que, bueno, que te arrepientas el ir al siguiente. Y es lo que ocurre, porque el año pasado a mí me pasó en un Open. Y claro, este año pues no sé qué haré. No lo sé. Yo creo que el problema principal está en eso. Insisto, que para todo España puede gustar más el sistema suizo internacional o no. Eso ya es una opinión de cada uno. Pero a partir del suizo internacional son partidas de frente. La verdad es que las pocas que hemos podido ver, porque este año la Cristina ha estado lejos, ¿no? Pues hemos podido tratar algunos. Bueno, la verdad es que han sido luchadas, disputadas y entiendo que disfrutadas por parte de los jugadores. Ya. Yeah. Muy buenas finales. En el masculino, dos tremendas finales. Y el otro día, la juvenil fue otra tremenda final que también duró bastante. La femenina no tanto, pero dieron un espectáculo. De todas maneras, desde la española no se puede hacer también, por ejemplo, Antonio, que cuando se haga los Open, estos tipos de circuitos que están pertenecen a un circuito de la española. Eso no se puede marcar, por ejemplo, de la española, que ellos lleven una forma de juego establecida para todo el mundo igual. O sea, que todo el que quiera participar en ese circuito juegue con una forma determinada que diga la española de la entrada. Eso lo planteamos el año pasado, intentar hacer una forma unificada para todos los Open que estaban incluidos dentro del circuito. Y tuvimos, entre comillas, una serie de discusiones entre varios organizadores, donde se nos comentaba que nosotros no éramos quien para meternos dentro de la organización de ese campeonato, que eran ellos los que realmente definían el cómo jugarlo, cómo no jugarlo. Pero bueno, esa podría ser una idea, es decir, sobre todo los Open, los top, los 4, top 3, que son los más importantes, igual tendríamos que definir y decir, bueno, señores, jugamos, como dice Javi, la primera ronda, sistema suizo normal y corriente, y a partir de ahí muerte, como hacen en Francia, que en Francia es claro. Y a partir de directo. Claro. Pero hay unos cargos de directivo, ¿no? Por una, digamos, con una preferencia. Que en un momento dado pueden sacar o decir, mira, vamos a jugar la Open de esta forma. Hay unos dirigentes, en este caso la Federación Española de Petanca, ¿no? Supongo. Te doy la razón, pero si llevamos 3 años con el circuito. Y el como jerarquía y como, no sé, es que son el circuito va evolucionando. Con máximos dirigentes, sí. Como para andar y decir, vamos a hacer de esta manera las cosas. Para que vaya, pero, no sé, para que vaya bien con todo el mundo. Claro. Vale, pues se propone, pero ¿qué ocurre con estas cosas? Que al final, mira lo que ocurre. Yo te doy mi palabra, si vale, que en el próximo circuito, antes de lanzar el próximo circuito, nos plantearemos la forma de cómo, entre comillas, proponer la forma de juego para que todo sea dentro del tiempo y que todo el mundo disfrute la petanca. Tienes mi palabra. Es que no va a gustarle a todo el mundo, pero si de 20 votos hay 2 votos que dicen que no, pues oye, pues por mayoría va a ser que sí. Yeah. Supongo. De todas maneras, si el circuito es algo que hace la española, pues bueno, al final el que se quiera acoplar al circuito se acopla y el que no se quiera acoplar pues no se acopla, pero yo creo que la española debería definir. Sobre todo en el tema de las partidas 13, ¿no? Porque si al fin, y después porque es bonito que si el circuito son muchos Open, que todos los Open se juegan del mismo sistema. O sea, si pertenecen todos y puntúan de la misma forma. Yo lo veo también bien, exacto, que sea todo igual. Yo insisto en lo que he comentado, yo creo que la española está por la labor. Y el tema de los Open, pues al final, esto va sufriendo como todas las cosas, evoluciones, se van mejorando. Va cambiando sistemas. También es cierto que ellos tienen como federación que luchar en contra de algunos presidentes que quieren hacer su torneo a su manera. No obstante, eso se puede solucionar pues marcando ciertos criterios para que sea pues 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, etc.
Pues yo estoy de acuerdo con Antonio, que al final tú tienes que proponer, la competición es de la federación o del club que lo organiza. Y si él, pues al final quiere hacerlo a toque de pito, a 20 minutos, y no quiere entrar en el circuito, pues lo hará 20 minutos y tú te apuntarás o no te apuntarás. Claro, claro, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo tanto con Manuel, tanto con Javi, que unificación de criterios para todos los torneos Open que estén dentro del circuito, que todos sean exactamente igual y las estrellas irán en función de, primero, del número de participantes y segundo, del que se quiera adaptar a esas normas de unificación. Y se han acabado. Yo creo que ese debería ser el extremo final. Pero es que el jugador, de esa forma, el jugador sabría de antemano. Como... Claro. De antemano, pues que va a ser a 13, que va a ser por tiempo, que va a ser. Claro, claro. Claro. Es algo que estoy seguro que avanzará y que propondrán, porque al final nos encuentras con ciertas sorpresas, ¿no? De que, hostia, 40 minutos y una mano. O 5 minutos. Aunque en la mayoría, sabes por anticipado cuando te lees las normas en el momento de escribirte, pero bueno, cada uno. Lo hace a su manera y al final, a los que nos gusta competir, pues no te queda otra que pasar por el tour. Sí, pero Javi, ¿sabes qué ocurre? Yo, por ejemplo, aquí en Córdoba digo, mira, pues quiero ir a Alicante, quiero ir a Murcia y quiero ir a este sitio, ¿no? Venga, pues me voy a organizar, voy a eliminar varios campeonatos y me voy a coger dos campeonatos de estrellas, ¿no? Que son los que quiero ir, porque tengo gente conocida, quiero que me vean y quiero asistir, ¿no? Y claro, como tú bien dices, luego tienen sus normas, que se puede encontrar que puede echar 40 minutos y una mano más. Uh-huh. Y no por eso va a cambiar o va a decir, hostia, ahora no voy. No, pues porque tú ya te la planificas, ¿sabes? Uh-huh. Como dice Antonio, si se consigue que todos los Open pues, se hagan iguales, pues sería una ventaja para todo el mundo para no organizarte y para que no haya tampoco luego. Claro. Esta carrera de lo de Cristo, digamos. Muy bien, gracias. Muy bien, Antonio. Muy agradecido. Muy bien. De eso no venía todo el mundo, no va a venir bien. Claro. Bueno, chicos. Claro. Bueno, el otro tema del día que queríamos tocar es el tema de los torneos no federados, ¿no? Que bueno, yo no sé a nivel de Cataluña cómo estáis o a nivel de Canarias cómo estáis ustedes por ahí, pero bueno, aquí en Andalucía tenemos torneos no federados toda la semana. Y en algunos fines de semana hasta dos torneos federados coincidiendo con torneos federados. Y bueno, hay... No es que la gente esté en contra de esos torneos, ni por supuesto yo tampoco, pero sí que estoy en contra de que un torneo no federado se haga con premios de 2.000 euros, cobrando a 15 euros por inscripción por jugador, con un montón de patrocinadores, porque eso al final no busca fomentar la petanca, sino busca no pagar un arbitraje, y busca lucrarte directamente. Entonces, vosotros ahí en Canarias, por ejemplo, desde la Española, ¿cómo lo veis? Perdona, Manolo. Perdona. ¿Cómo? Se te corta. Ah, que digo que ustedes, ¿cómo lo veis desde la Española, Antonio? Ese tema. Antonio. Se te corta, José María. No. Antonio Betancourt, ¿cómo lo veis ustedes? Si me respondían, ¿quién es el que organiza esos torneos no federados ahí en Andalucía? ¿Los propios clubes? Clubes, personas particulares. ¿Me escuchan o no? Ahí en Andalucía. Clubes, personas particulares, depende. Sí. Yo también, José María. ¿No me escuchan? ¿No me escucháis ustedes? Por supuesto que yo no concibo la petanca y la competición no federada ya desde este momento para mí no. Yo, nosotros de la Federación Española no seguimos. Además, si queremos creernos que la petanca es un deporte con mayúsculas, tenemos que entre todos luchar para hacer desaparecer ese tipo de competición. Nosotros hace 2 años nos adherimos a una campaña del Consejo Superior de Deportes que decía, federate, porque
El deporte tiene que llevar ligado la afiliación, y toda la competición que está alrededor de este deporte tiene que ser de competición federada. Yo no consigo ese tipo de torneo. Consigo los entrenamientos, tal que también tenemos que estar con nuestra seguridad y estar federados para estar cubiertos con el tema de los seguros, pero yo los torneos no federados, sinceramente, no los consigo. No lo veía. Que no jugaba la petanca, porque llevan tiempo de jugar la petanca. Hace 2 años sacamos la licencia de tercera con un coste inferior, que podían probar con esa licencia a jugar tranquilamente, que te daba derecho absolutamente a todo, menos a campeonato de España. El por qué ir por la vía del no federado, yo sinceramente no la entiendo. No. Mira, te voy a poner en pantalla para que tú veas un poco carteles, mira. De competiciones no federadas y de ligas no federadas, que casi de federada. Claro. Aquí en Andalucía habrá un 90%, un 90% no federado y un 10% federado. A una pregunta vida. Y no es que sea que se te que yo no tengo que tener un federado, porque yo sería seguimiento de una chica sin campeonato no federado, aún sabiendo las consecuencias. Pero algo ocurriría, no sé si se ha mal. Está claro. Yo creo que no se ha hecho mal. Miles de jugadores, muchísimos jugadores que son mucho más buenos que yo, los que tienen campeonato no federado. Bajando un pedido económico, está claro. Pero Manuel, yo creo que el problema no es el concepto de competición, sino el realizarla, la competición. Claro. Sí. Aquí en Cataluña, ya te digo, cada fin de semana hay, no te exagero, sí, como 15, 20 competiciones no federadas paralelas a las propias federadas. Más, vale. Yo, como 3 ligas paralelas, ligas de 4 tripletas y de 8 equipos de gente no federada y sin licencia. Yo creo Oye, no he hecho nada. Me han cortado los 3 a la vez. Con la cara, viejo. Vaya mierda de programa estamos haciendo hoy. Nada más que si participé, ¿no? Es que tiene que poner por su caso su muro de responsabilidad civil. Yo creo que el problema es que vendrá. No, ¿qué pasa? En Málaga pasó hace unos años y todavía están de juicio, porque en Málaga ocurrió que se le dio a un espectador con una bola a una persona de público, no tenían el seguro sacado y todavía están de juicio ligados, ¿eh? Y claro que ocurre. Sí. Y ya aparte de que ocurre o no, es lo que ocurre en los campeonatos no federados a nosotros, a los jugadores. Es que yo prefiero mil veces jugar un campeonato federado, lo prefiero mil veces que no federado. Por muchísimas cosas. Por juego, por forma de juego, por las personas, por cultura, por forma de hacer un campeonato. La pregunta es, en eso sí tiene que ser el torneo federado, ¿cuál es el motivo o cuál es la ventaja de hacerlo no federado en vez de federado? ¿Por qué se hace no federado? Te ahorra un arbitraje, Antonio. ¿Por arbitraje? Seguro. Es que no tiene otra cosa. El federado del no federado no tiene otra cosa que pagar un árbitro. Yo no creo. Manuel, a ti se te escucha con muchísimo eco, ¿eh? Yo no sé si tienes puesto el móvil o algo, pero se te escucha con mucho eco. Sí. Con muchísimo eco. Con mucho eco. Ya igual que tú. El problema es que no tengo eco. Cierto, pero yo creo que es más un tema de agilidad por parte de las federaciones para autorizar esas competiciones.
Aquí en Cataluña, ya te digo, se da la situación de que cada fin de semana hay, pues me he quedado corto, pero 15, 20 competiciones paralelas sin federar, en la cual o te ponen el dinero recaudado, o te ponen jamones, o te ponen lo que sea. Esas competiciones, al final, en muchos casos, es la subvención o el dinero que puede conseguir esos clubes pequeños. Sí. Aquí sobre la mesa, y más con Antonio, que es un miembro de la Federación Española. A lo mejor, y eso no es un tema de la española, sino de las federaciones territoriales, la forma de que esos clubes puedan sacar una autorización para esas competiciones, no sé cómo, ¿eh? Un paquete de 20 competiciones, un paquete de 5, un paquete de 10, pero que todas las competiciones sean federadas. Yo creo que la autorización de competiciones es súper, súper ágil. Es muy ágil. No. Por así decirlo, interno, pues buscarle otra tarifa a los árbitros o buscar otra manera de hacerlo. Hay una figura que se llama árbitros autorizados con su seguro correspondiente, pero hacerlo federado. Sinceramente, desde que salió este debate y nos miramos en el espejo, porque nosotros nos miramos en el espejo del Consejo Superior de Deportes, de cara al Consejo Superior de Deportes, estamos una imagen nefasta haciendo este tipo de competición. Y además lo peor del tema es que se publicitan en redes, porque redes no para de publicitarse el tema. Que estamos a la altura del vetrum. ¿Cómo vamos nosotros delante del Consejo diciendo, hostia, señores, que somos 15.000 federados en España, pero que por fuera están jugando otros 15.000? Bueno, ¿cómo que sí, sí, sí. ¿Y eso? Estamos totalmente alineados, Antonio, estamos de acuerdo. Igual, y lo dejo aquí sobre la mesa, igual esos clubes pequeños que quieren hacer esa competición y que hacen cada semana recurrente para conseguir dinero, igual hay que sacar un árbitro delegado, que tenga un delegado que pueda ejercer de árbitro en esa competición tan pequeña, no sé, pero estoy totalmente de acuerdo en que deberían de ser todos federados. Pero algo así, disculpadme, hay cosas también que, bueno, por ejemplo, aquí en Andalucía hay un torneo que se está promocionando, hay muchísimos torneos, ¿no? Pero hay un torneo que se está promocionando, que es uno que hace un chico de aquí de Córdoba, se llama Manuel Alejandro, joder, que en la lista de su equipo ha inscrito, está puesto que es su escacho campeón del mundo. En un torneo no federado. Sí, en parte de los deportistas que te vienen otro día, son culpables. Dios, ¿no? Hostia, que yo, deportista, no voy a entrar en un federado, no me siento seguro. Deberíamos mirarnos también a Corcova a los deportistas, pero aquellos clubes que organizan torneos, clubes, que clubes federados, que organizan torneos federados, se merecen sinceramente hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar. Es que al final yo entiendo un torneo de promoción, yo siempre he entendido que un torneo de promoción que donde tú cobres una inscripción de 3, 4 o 5 euros máximo, que donde tú pongas unos premios que sean de risa y lo que tú traes, lo que tú pretendas es que se venga la gente no federada para jugar con los federados, para que se integre y se saque más licencia, perfecto. Pero yo sigo sin entender un torneo que me diga un torneo no federado, 2.000 euros en premio, 10 patrocinadores, 45 euros de inscripción, o sea, 15 euros por jugador y que te diga el tío no. Es que es para promocionar la petanca, pero es que un tío que no sabe jugar a la petanca no va a pagar 15 euros para jugar ese torneo. Es que un tío que no sabe jugar a la bola. No, digo que yo soy uno de los que pongo esos campeonatos y como yo, es la mayoría de los que están jugando, porque es que la mayoría de los que están jugando tienen sus fichas federativas. Y a todos los que participan en torneos federados, no creemos en nuestro deporte. Y si nosotros mismos no creemos en nuestro deporte, mal vamos. Pero con toda la letra, Antonio, yo por esa parte no lo veo. Pues yo sí lo veo porque. Porque si nadie prohíbe eso, y existen los campeonatos no federados, y existen los campeonatos no federados, pues igualmente que un federado, o sea, igualmente que un no federado. No puedes jugar un campeonato federado para igualmente un campeonato que no esté federado que no vaya a los federados. Pero en un campeonato no federado es no hacer deporte. Bueno, no hacer deporte. Ir a una pachanga que costará mucho o poco según los sitios
Pero para mí, lo siento, yo estaré equivocado, pero que como yo, hay los 300.000 con una lucha creativa y con el mismo o más nivel que yo, jugando a los campeonatos. No es que tú que no juegan, porque el problema es cuando te ponen 900 euros de premio, dupleta. Tú no vayas a jugarlo y a una semana de trabajo, porque no vayas a jugar. Pero tienes que hacer que la final me llame de tu casa. Y estamos hablando ahora mismo. Y no he querido nombrar el lo que puede conllevar el tema de anunciar campeonatos de dinero no federado a nivel de Hacienda. Bien. En breve, nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. ¿Vale? Más publicitando. Mira lo que te voy a decir. Si el español, que para mí es, digamos, quien me representa, ¿vale? Y quien me ampara, me dice, tú que estás federado no puedes jugar un campeonato no federado. Yo te digo a ti que yo no lo juego. Porque yo estaría encantado de que todo lo que se celebrase fuese federado. El problema, Manuel, es que la federación no de Hacienda, sino de torneo. Claro. Sí, delegaciones, ¿no? La Federación Española tiene delegaciones, ¿no? Pues quien delegue tiene una responsabilidad. Una persona que tiene responsabilidad. ¿Nosotros qué hacemos? Claro. Antonio, ¿qué dijiste tú entonces? ¿Los jugadores lo que quieren es jugar y competir? Sí, que yo te doy la razón en ese sentido. Pero yo estoy yendo un poco más allá. Los jugadores y los deportistas queremos jugar, y aunque sea como sea. Pero vamos, yo no estoy en contra de lo no federado, pero sí es cierto que ojalá se jugase todo federado, porque para mí un campeonato federado no tiene nada que ver con un campeonato no federado. Por miles de cosas. Por organización, por sistema, por organización, por bebida alcohólica, por fumar, por incultura, Manuel, por un montón de cosas. En ese aspecto no estoy de acuerdo contigo, porque hay gente que organiza muy bien los torneos. Sí. ¿No federado? Sí. Pues yo te digo una cosa. Yo he tenido muy mala suerte en muchos torneos en los que yo he jugado no federado, que me venía a mi casa echando fuego. Porque no hay un árbitro. Mira, Javi, no hay un árbitro. El tío se toma la ley por su cuenta. El tío le da igual guardar la distancia cuando tú tiras. El tío sí te tiene que tocar la espalda para que no le peguen más bolas, que está diciendo que te está tocando la espalda porque no le peguen más bolas. Pista señalizada 10 metros. Que tú te metes en una pista de 10 metros cuando tiras en bolo. Pero Manolo, todo lo que tú estás diciendo está muy bien. Pero que es el que va a jugar un torneo federal sabe lo que hay. Eso no son excusas ni son nada. Tú vas a jugar un torneo federal, sabe que no hay árbitro, sabe que las pistas están mal, sabe que el tío va a fumar, sabe que el tío te va a hacer la guitarra y no va a haber nadie. Es que un tío no se puede cabrear por eso, lo que tiene que hacer no es ir a ese torneo. Porque si te cabrea por eso, claro, es que eso no se puede cabrear uno por eso, porque es que ese torneo es eso. Claro. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Estamos en el anterior, sí, mucho, pero en este más todavía. Claro. Pero se da la situación, digo porque aquí hay muchísimas competiciones no federadas, que la organización es prácticamente idéntica a una competición federada. Es cierto que cuando hay algún incidente, no hay árbitro, pero si no hay incidente, al final del torneo es una bala de aceite. El pero de todo eso es que, de acuerdo con Antonio, es que las territoriales deberían de prohibirlo. Es cierto que al final no puede estar con una lupa y detrás de todos los clubes que organizan torneos todos los fines de semana, porque yo te digo, aquí en Cataluña hay más de 20. Pero los importantes o los que más número de personas congregan son los que, en teoría, a más número de apuntados, más problemas te pueden ocasionar. Claro. Por lo menos están encima de esos. No sé cómo, no sé la fórmula, no tengo la varita mágica, pero creo que...
habría que intentar, no sé, estudiar el tema y entre todos intentar averiguar algo, ¿no? Mira, nosotros aquí en Málaga, nos hemos tirado. Claro, nosotros aquí. Claro, nosotros aquí en Málaga se organizan poquísimos torneos no federados. Bueno, poquísimos, te puedo decir, uno a la vez al año, dos al año. Todos los torneos que se hacen en Málaga son federados, todos. De hecho, ayer precisamente se organizó un torneo en Marbella con 27 equipos y el árbitro ganó casi el doble de lo que se llevó el campeón. O sea, el árbitro cobró como 130 euros y el campeón se llevó 70. Lo mismo hay que buscar soluciones o buscar a la mejor de la española que valoren también a la mejor el tema de las licencias. Oye, pues escúchame, ¿por cuánto vale la licencia? Yo sé, a la mejor si bajo el número, el dinero de la licencia consigo más gente. Claro, claro. Sí. Sí, me bueno. Ya, yeah, sí. Como que no es. Claro, claro. Claro. A ver. Si queremos que no cada vez más copiarse y copiarse de los vecinos franceses no es malo, no es malo, copiarse de los números uno no es malo. Yo, que yo sepa, no he visto publicitado en redes sociales un torneo no federado de Francia. Por lo menos publicitarse, ninguno. Todo lo que se publicita es todo federado. ¿Cuál es la diferencia? En Francia tiene no sé cuántas licencias y allí todo el mundo juega, yo creo que es federado. En España es que queremos rizar el rizo con ciertas cosas. Yeah. Parece que queremos ser tramposos por naturaleza. Pero, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay entre hacer los no federados? ¿El que el árbitro? El en San Antonio, en Francia no publicita. Que lo hagan, sí que lo hacen. Que lo hagan, sí que lo hacen. No, no. Pero no lo publicitan, exacto. Es una petanca más bonita y aquí sí que nada más es una petanca bonita. Como a nosotros nos gusta, yo voto por federal. Claro, clarísimo, vamos. De todas maneras, yo creo que eso también habría que saber el por qué los clubes y sobre todo la gente que repite año tras año torneos no federados, el por qué lo hacen no federado, cuál es el beneficio que ellos ven en hacerlo no federado e intentar buscar una solución. Pues yo qué sé, si es por ejemplo Córdoba o si es por ejemplo Barcelona o si es por ejemplo Extremadura, pues que joder, que cada federación intente hablar con esos clubes o con esas personas que organizan esos torneos e intentar ayudarle a que federen ese torneo. Oye, ¿tú por qué lo haces no federado? Oye, pues a mí me participan 50 del pueblo que no tienen licencia. Bueno, pues a lo mejor es cuestión de ver, sacarle la licencia de un día y hacer torneo ese federado para ese día, que todo el mundo tenga su licencia, aunque sea licencia de un día. No sé, aquí hay torneos entre semanas, ¿eh? Torneo entre semanas. Vale. Es que Cataluña es muy grande. Sí. Y tiene mucha petanca, sí. Contra ningún grupo, porque no. Cada uno se va a ver. ¿Cómo? ¿Te podrían pronunciar y decir a ver qué tipo de ayuda o qué es lo que quieren para que o qué es lo que le impide hacer un campeonato federal? Claro, claro. Para intentar ayudar. Sí, yo creo que esa sería la base. Intentar ahondar dentro de esos clubes o dentro de esas organizaciones que organizan, que por qué no lo hacen. ¿O qué le hace el club? A ver qué ocurre ahí, intentar ayudar para que se haga federado, está claro, porque los mismos, les van a ir los mismos jugadores, ¿eh? Los mismos. Sí. Federado. Sí. Sí.
Bueno, señores, pues nada, que os vamos a despedir, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa, que disculpadme por el tema de que no lo hayamos podido hacer en directo y con los problemas estos de sonido que hemos tenido al principio. Intentaremos comprar algo que sea más acorde al programa, algún casco en condiciones o algo más que se escuche mejor, vamos. Eso sí. Oye, no quiero despedir el programa sin antes comentaros que no sé si lo sabéis, que en Andalucía se va a hacer la semana que viene, debuta un máster de petanca juvenil, que entre varias personas que nos hemos unificado para darle forma a este tema, queremos hacer como un poco lo que tienen en Francia con varias etapas por Andalucía. Se va a hacer en Málaga, en Huelva, en Sevilla, en Córdoba. Y después la final se volverá a jugar en Málaga y en Cádiz, perdón, también se va a jugar. Y bueno, lo que se va a hacer es una serie de etapas donde se han compuesto unos 6 equipos y a partir de la semana que viene, día 24 de junio, vamos a empezar en Málaga la primera etapa en el Club Petanca San Pedro de Alcántara. Y bueno, Dandy es parte organizadora también de este evento con Claudio, con David Soto, con Sergio Farfán, con Bruno Moreno, con muchísima gente que Víctor de Sevilla, Tamara de Cádiz, Juan Carlos de Huelva, muchísima gente que han colaborado. Y bueno, que os invito también a que nos sigáis, Antonio, que nos sigáis, que deis vuestra opinión también a ver qué os parece. Para la juventud, sí. Estas ideas que ayudan a la juventud. Bienvenido sea y siempre cuando llegue la información. No hay nada más. Mucho trabajo para ellos, emocionarlos y están súper ilusionados. Vamos. Vamos, llevamos tiempo trabajando con nuestros sponsors, buscando sponsors. José María se ha ofrecido para televisión. La verdad que va a estar brutal. Gracias por Muy la bien. gente que detrás te merece que salga bien. Bueno, pues señores, que muchísimas gracias a los cuatro por haber estado y nada, que volveremos a contactar con vosotros en programas futuros. Seguro que lo iremos mejorando. Habría que volver, sí, habría que volver. Sí, bueno. ¿Tiene juego que narca o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Juego que narca? Hombre, un poquito más, un poquito más. Aunque Antonio también habla, ¿eh? Antonio también habla. No, pero está muy bien, porque tú nos traes también una visión de, pues bueno, una petanca que no es la nuestra, la peninsular, que es la Canaria, que bueno, que aunque esté allí en una isla, también para vosotros tiene que ser súper complicado disputar entre islas, porque vosotros estáis a base de vuelo entre islas e islas, y también tiene que ser súper complicado. Sí, pero bueno, que entre isla e isla competís, o siempre hacéis los torneos en la misma isla vosotros, ¿no? ¿No? No, no, nosotros competimos la previa regional y la competimos entre ellas. Los torneos que se organizan, pues, nos desplazamos a islas para ir a jugar, pero la mayoría de la competición lo solemos hacer dentro de la propia isla. Los desplazamientos no son fáciles, ¿eh? Ya, por 45, eso. 50 ir a Tenerife no es sencillo, y coger aviones. Sí, por eso. Que no es fácil, no es fácil. Y vais creciendo, porque encima la licencia vais creciendo y vais en aumento, o sea que la verdad es que estáis haciendo un buen trabajo ahí en Canarias. Sí. José María, me gustaría decir aquí que en este debate no vamos a, yo personalmente, ni Javi ni Antonio seguro, no vamos en contra de la gente que o sea, de la gente que no que organiza el campeonato no federal, pero sí queremos saber y queremos que a ver si podríamos averiguar o hacer otro programa en el que intervengan residentes de clubes que digan su inquietud, que digan el por qué no hacen un campeonato federado. Que no estamos en contra. Y digo, soy el primero que voy a jugar un campeonato no federado. No, hombre, por Desde el supuesto. primer momento que a mí se me prohíba, o ya no es que se me prohíba, sino que me puede perjudicar, no lo jugaría. Pero No, mientras no haya una por obligación, supuesto, por seguiré supuesto, jugándolo por yo y un supuesto. mogollón de gente. Entonces, José María, a ver si sacamos otro programa de aquí para que ellos expongan o digan lo que le ocurren para no poder hacer un campeonato federado, Sí, para sí, poderlo sí. ayudar. Sí, la idea Que es esa, no tenga la ningún idea tipo es esa. La idea es esa, que en el de próximo, no sé si en el próximo programa o en el siguiente, intentaremos meter a gente que organizan torneos no federados o que en este año están organizando o lo han organizado y que nos explique un poco
¿Cuál es el motivo de no organizar el no federal? A mí me dice, oye, es que me obliga el pueblo a organizar el no federal para que participe toda la gente del pueblo porque es una feria de pueblo. Pues bueno, pues no lo sé, tendrá su seguro, no lo sé. A lo mejor el pueblo organiza una feria, quiere que organice un club de petanca de allí, quiere que organice un torneo de petanca, quiere que lo organice el no federal para que participe toda la gente del pueblo. Entonces eso tiene su explicación, pero... Como siempre hay excepciones. Claro, claro. Pero realmente vamos a intentar ver cuál es el motivo, y ya te digo yo que yo estoy metido en la andaluza y es un tema que yo he tocado durante muchos años, y vamos a intentar ver cuál es el problema que hay de fondo, Vale, hay que ver cuál es el problema que hay de fondo para poder solucionarlo. Si no se ve cuál es el problema, no puedes solucionarlo. ¿Vale? Así que ya está. Pues nada, señores, muchas gracias a los tres. Y gracias, nada, que encantado de teneros. Volvemos a hablar. Cuidaros. Adiós. Hasta luego. Adiós.